जय जय jaya, jaya Mahadeva जय जय jaya, jaya Mahadeva Shiva Shankar आदि अनन्त Shiva Shankar आदि अनन्त Un saludo de Ugadi a todos ustedes que saben lo que es, o incluso a los que no. Hoy es el Chandramana, Ugadi. Esto. Significa que según el calendario lunar, es un día de Año Nuevo para la gente de Telugu y de Karnataka. Espero que al menos hayas tenido tu flor de Nim y tu jaggery hoy. Bueno, es una tradición al empezar el Año Nuevo, una tradición muy sabia, en la que mezclamos las flores de Nim y el jaggery juntos. Un poco más de jaggery. No en proporciones iguales. Se supone que son de igual proporción, pero lentamente la gente se ha movido un poco más hacia la dulzura. La lección se ha movido en esa dirección. Y hoy a primera hora de la mañana deberías haber comido eso. Pero ustedes son personas de bolas de ni. Así que no es importante para ustedes. La idea es que el año que viene... No pidamos solo las cosas buenas, solo las cosas dulces, que estén al menos en la misma proporción. Porque lo que consideramos amargo no es necesariamente incorrecto, ni malo. Todo el mundo sabe hoy en día que el himno es malo, es amargo. La mayoría de las cosas amargas en tu vida, o lo que piensas que es amargo, es esencialmente porque cada vez que la vida trata de empujarte a una posibilidad mayor, te resistes. Así que se vuelve amargo. Algo nuevo sucede. La gente sufre. Ahora mismo Corona, bueno, está ahí fuera, pero nos ha dado la posibilidad de retirarnos y estar a solas. Bueno, podemos seguir dando toda una disertación sobre la, la economía. No pueden oír allá. Oh. Creo que es, el audio no va bien, por favor. Así que siempre se puede hablar de los impactos negativos en la economía y de cómo serán nuestras vidas. En el peor de los casos, digo, en el peor de los casos, nuestras vidas pueden volver a ser como eran hace 10 años. En el peor de los casos. O tal vez retrocedan unos meses o un año. En términos de posibilidades económicas, comodidades y conveniencias, podemos dar un paso atrás, es posible. Estoy diciendo, sí, si se extiende por todo el mundo. Pero ya hemos visto a ciertas naciones conduciéndolo de manera responsable y sistémica. Se las han arreglado para que no vaya por ese camino. Al menos aquí en la India lo estamos aplastando con bastante fuerza. Si todos cooperan y se comportan de manera responsable, creo que no será así, pero definitivamente habrá alguna pérdida en la vida de todos, independientemente de quienes sean. Los ricos, pobres, clase media, todo el mundo. Pero los gorriones, como puedes oír, parecen estar muy felices. Estoy seguro de que muchas otras criaturas están muy felices. La gente me está enviando videos de delfines que han llegado a la costa de Mumbai. Esto pasó, aquello pasó. Bueno, es muy posible porque la huella humana no es fuerte en estas tres semanas de encierro. Estoy seguro que otras criaturas disfrutarán un poco más del planeta, lo que también es bueno. Y tal vez estas tres semanas de práctica harán que la gente, inicialmente tienen dificultades, pero tal vez aprendan a dar un paso atrás y disfrutar de su vida, simplemente cerrando los ojos. Las posibilidades que hay son muy buenas. Así que digo que lo que consideras amargo es solo por tu resistencia. De lo contrario, la amargura también es buena. Así que la sabiduría de esta tradición, en un día de año nuevo no solo comemos dulces, sino que comemos en igual proporción amargura y dulzura, porque entendemos que la vida viene en sus muchas posibilidades. Si no aceptas, lo que crees que es amargo, entonces descartarás todas las posibilidades de la vida y te quedarás con lo que conoces. Así que hoy es Ugadi. Toda la gente de canadá y Telugu en particular, creo que para la cultura tamil, el día de Año Nuevo viene después de unos días. Este día de Año Nuevo está como relacionado y alrededor del equinoccio de primavera. Esto significa que la posición del Sol con relación al hemisferio norte, particularmente los trópicos, cambia drásticamente y esta es la época en que la luz del Sol está en su mejor momento. La luz del Sol en su mejor momento significa que la vida debería estar en su mejor momento. Pero desafortunadamente porque hemos destrozado el planeta, porque no hay sombra en ninguna parte y el agua es una seria preocupación. El exceso de luz solar o el verano significa que un montón de gente está aterrorizada. No es coincidencia que hayan fijado el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, que la mayoría de la gente este año olvidó porque todo el mundo está dedicado al Día Mundial del Corona. El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua y el 23 se suponía que tendríamos aquí la conferencia sobre agua y suelo y cambio climático, que ahora hemos pospuesto indefinidamente. Bueno. Después de Ugadi, generalmente llueve, una o dos lluvias ocurrirán, uno o dos chubascos ocurrirán en los próximos días. Pero. La crisis del agua también comienza porque comienza a hacer calor y el agua, la necesidad de agua aumenta, pero la disponibilidad de agua disminuye. Bueno, con este corona, la crisis del agua puede ser bastante desastrosa. Puede obligar a la gente a salir de sus casas y a hacer cosas desesperadas como si no llega agua en sus grifos, lo que puede suceder en muchos lugares del sur de la India. Bueno, saldrán y nadie puede impedir que salgan, no puedes forzarlos a permanecer dentro cuando no hay agua. Estas posibilidades están ahí. Creo que se están haciendo planes de contingencia, pero hasta qué punto podemos atender a una población tan grande es un. siempre es un gran interrogante. Así que, de todos modos, este es el comienzo de un año, según el calendario lunar. Este año, creo que normalmente Ugadi significa que la gente se visita entre sí y es una gran celebración. Es en el sur de la India es uno de los festivales más importantes. Creo que los templos están cerrados, las comunidades no pueden reunirse, las familias no pueden reunirse. En este momento la gente está sentada y... Tal vez ni siquiera cogieron la flor de nim. Jagger, estoy seguro que tenían en casa. Pero tal vez no pudieron conseguir la flor de nim tampoco. Entiendo su angustia, pero el aspecto importante de consumir la flor de nim el primer día del año es que seremos capaces de manejar cualquier cosa que se nos presente. Para hacernos de tal manera que no seamos víctimas de lo que se nos presente. De lo que se nos presente sacaremos lo mejor de ello. De eso se trata. La vida. Así que ahora mismo es un virus, mañana puede ser un dinosaurio, quién sabe. Lo que sea que venga. ¿Cómo sacarle el mejor provecho? Porque un año que pasa, un nuevo año significa... El tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando significa que nuestra vida se está acabando. Eso es lo que significa. La mayoría de las personas están celebrando sus días de año nuevo y cumpleaños sin entender, sin ser conscientes de que en realidad estas son señales que te dicen que tu vida se está acabando. Necesitas abordar con un poco más de urgencia. ¿Qué es lo que quieres hacer con esta vida? Todo el mundo necesita apresurarse un poco más. ¿Qué es año nuevo? ¿Esto qué significa? Un año ya pasó. Hoy es tu cumpleaños. ¿Qué significa? Un año se ha ido. Esto significa que debes darte un poco más de prisa. Es un recordatorio. Y ahora, estar solo, estar contigo mismo. Ya sabes, cuando hacemos programas de samyama y um, programas intensivos, te pedimos que estés en silencio, que estés solo contigo mismo. El gobierno de la India está haciendo esto por ti. Somos una nación muy espiritual. Bueno, está sucediendo en todo el mundo. La mayoría de las naciones se han encerrado por 7 días, 15 días, 21 días, lo que sea. Creo que solo están viniendo a plazos. Probablemente el encierro será mucho más largo. También es una esperanza y una creencia. No estamos seguros de esto, pero la mayoría de la gente tiene esperanza y es posible que la capacidad del virus de transmitirse a sí mismo pueda disminuir a medida que las temperaturas aumenten, a medida que la posición del Sol en relación con el planeta cambia, su capacidad de transmitirse puede disminuir. Sobre todo con la energía solar activada, nuestros cuerpos funcionarán con un poco más de ánimo. Debido a eso, nuestro sistema inmunológico definitivamente funciona mejor. Por lo tanto, quizás pasemos por el corona de una manera mucho más suave de lo que algunas naciones desafortunadamente están pasando. Tengo, ya sabes, la gente está enviando todo tipo de mensajes. Alguien que conocemos muy bien, una familia de voluntarios de la ciudad de Nueva York, dijeron que los últimos 10 días alguien en la oficina dio positivo. Pero ahora los cuatro, toda la familia, dos de ellos jóvenes, tal vez 16 y 13 años o algo así, todos los cuatro pasaron por todos los síntomas de forma leve, tuvieron algunas dificultades, pero no fueron al hospital, se cuidaron en casa. Ahora después de 10, este es el día 11 o 12, Dicen que se sienten mucho mejor y que están bien, la temperatura se ha ido, la dificultad para respirar se ha ido, hay un poco de tos, pero se están recuperando por sí mismos. Así que esto es lo que podría pasar. Si uno definitivamente estamos bajo la influencia del sol, nuestro sistema inmune funcionará mejor. Si esto sucede, el encierro de 21 días puede servir para esto. Pero si el virus se vuelve más inteligente, ¿quién sabe? Si han venido con su propio aire acondicionado o algo así, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué trucos tienen? Son todos trucos de la creación. Si se las arreglan para seguir de la misma forma, entonces 21 días pueden no ser suficientes. Uno puede tener que extenderlo más. Así que este es un verano espiritual, eso es todo lo que digo. Un largo retiro, donde quiera que estés. Así que, como parte de esto, estaba pensando en la próxima semana. Para los meditadores, aquellos que han hecho ingeniería interior y al menos están practicando Shambhavi Mahamudra, al menos esa práctica está ahí. Entonces pensamos que tendremos un. Evento del tipo Lápodo Master en línea, tal vez mediodía. Así que, para esto, me gustaría ver cuántos de ustedes en diferentes partes del mundo están interesados en comprometer al menos cinco horas de tiempo, tiempo comprometido. Esto no es como cuando prendes el computador o el teléfono y vas por todos lados caminando, hablando y escuchando, no. Si estás dispuesto a sentarte solo en una habitación conectado y durante cinco horas dedicado completamente a eso, podríamos ver cómo dirigir un proceso que será definitivamente útil. No estoy pensando en el corona, estoy pensando en ti. Ahora sé que la gente hablará mal de mí por esto, pero ahora tienes, te has convertido en un buscador espiritual cautivo. El sueño de un gurú. Por lo tanto, mantenerse sano y salvo es muy importante. Pero aprovechemos este tiempo de la mejor manera posible. Así que, aquellos de ustedes, donde quiera que estén en el mundo, si se registran y se comprometen por un mínimo de cinco horas, fijaremos una fecha en la próxima semana para que podamos tener una sesión de cinco horas donde los guiaremos a través de ciertas cosas. Pero eso es solo para aquellos de ustedes que ya tienen, por lo menos, Shambhavi Mahamudra en su vida, de lo contrario no lo hagan. Es importante porque entonces estaré restringido en cuanto a lo que puedo y no puedo hacer. Estoy escuchando el canto yoga-yoga. Bueno, el canto está sonando por todo el centro de yoga, por el micrófono. Debes escucharlo como está hecho. Pero escucho a muchos de ustedes cantando y caminando por las calles sentados aquí y allá, cantando. Aquellos de ustedes que están en otros lugares, no sé cómo lo están haciendo. Veo que el mantra está para muchos de ustedes solo en la boca. Esa no es la manera de hacerlo. El mantra está diseñado de tal manera que si lo pronuncias naturalmente, la reverberación comienza desde la base de tu ombligo. Esto es muy importante. Este es tu manipura acá. Aquí es donde está tu centro de mantenimiento. Y ahora mismo, porque todo está orientado al virus, activar tu manipura, que es el centro de mantenimiento, es muy importante. Así que cuando pronuncias el mantra, tú, a menos que cantes muy habitualmente, no conscientemente. Entonces el mantra comienza naturalmente desde la base del ombligo. Estás uh, cantando habitualmente porque te lo sabes y bla, bla, bla. Podría ser un abuso. ¿Por qué el mantra? Pero yo creo que cuando se abusa de alguien sale directamente de aquí. No creo que nadie puede abusar así. Cuando abusas, viene de aquí, así que haz el mantra como si fuera un abuso. Eso es que estás involucrado. El mantra, los sonidos están diseñados geométricamente de tal manera que naturalmente tocan el punto más profundo dentro de ti. Solo entonces te energiza, solo entonces activa tu samad prana. Si empiezas a cantar el mantra, Si digo esto porque estamos en una plataforma abierta, ciertas personas se volverán locas, pero déjalas. Verás que empezarás a sudar en ciertas partes del cuerpo. Y recalco esto, empezarás a sudar en ciertas partes del cuerpo. Bueno, es verano, puede que estés sudando todo el tiempo, eso es otra cosa. Pero verás que empezarás a sudar en algunas, en ciertas partes del cuerpo si lo haces intensamente. Y eso es importante, debes notarlo. No tengo que decirte por dónde vas a sudar, pero notarás que ciertas partes del cuerpo sudarán más que el resto del cuerpo, que puedan estar sudando debido a las temperaturas atmosféricas. De cualquier manera, si cantas durante 10 o 15 minutos, Debes, tu ropa al menos debe estar mojada hasta cierto punto con este tiempo. De lo contrario, debes transpirar un poco. Si el clima es fresco, debe haber un poco de transpiración en algún lugar de tu sistema. Eso sucederá naturalmente. Así que por favor, sé consciente de esto cuando cantes el mantra. Lo haremos ahora mismo. Y mientras lo haces, porque acabo de recordar, ya sabes, que ha pasado otro año y la vida es cada vez más breve. No tienes que correr porque estoy viendo que la gente está tratando de ir más y más rápido. Esta es la idea. Esta es la enseñanza del virus. Ve más despacio. Una máquina que funciona lentamente pero al máximo es una buena máquina. Una máquina que es hiperactiva se gastará a sí misma. Funciona fácilmente, pero a una baja rpm funciona muy alta calidad. Eso es lo que se necesita. Así que no corras con el mantra. Hay un ritmo que hemos establecido. Solo ve con eso. ¿Mm? Donde quiera que estés y puedes sentarte con yoga mutra, con los ojos cerrados, con la cara ligeramente levantada. योगयोगयोगेश्वराय Bhuta Bhuta भूतश्वरा भूत, शम्भा शम्भ oh

Sit still, just simply sit still, unmoving. Sit still, unmoving. Just be with me. Así que cuando pronuncias el mantra, es importante que venga de tu manipura o desde más abajo. Al menos la última parte cuando dices shambo, debes decirlo como si fuera la última cosa que quieres decir en tu vida. Quieres sacarlo todo, esto es lo último que vas a hacer. Así es como debes decirlo. Bueno. Espero que también sea lo último que digas en tu vida. De todos modos, feliz Ugadi una vez más y con esta limpieza y retiro, el guruvirus nos está enseñando, ey, no yo. El virus se ha convertido en un gurú, ¿cómo permanecer tú solo? ¿Estar solo? Bueno, demasiado contacto social es un contagio de todos modos. Así que el virus te está enseñando una lección. No importa cuán pequeña una criatura o algo sea, debemos aprender. Es por eso esta cultura. Hombre, mujer, niño, Dios, vaca, burro, porque cada uno de ellos tiene una lección para nosotros. Aquí estamos, aprendiendo de los microorganismos. Maravilloso. Así que si están listos para un compromiso de cinco horas, por favor, regístrense en todos, fijaremos una fecha.